Una panga con su motor de 200 caballos de fuerza fue entregada al Ministerio de Salud en el Caribe Sur por el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional para reforzar la lucha antiepidémica. Y bueno, está disponible para todas las actividades que el Ministerio haga, no solo antivectoriales, sino, como dije, de traslados de pacientes, de traslados de los insumos médicos, porque recordemos de que hay comunidades de que es difícil que vayan los botes grandes. Entonces nosotros hacemos uno o dos traslados de medicamentos a cada municipio, también apoyados de estas pangas, que son los medios de transporte que tenemos acuáticos, porque la mayoría de nuestras comunidades son acuáticas, nada más de transporte. Todos los medios, todas las pangas que tiene el Ministerio de Salud están destinadas para los requerimientos de salud que se necesitan. Nosotros hemos hecho traslados de medicamentos, de oxígeno, de pacientes en nuestras pangas, y como le dije, las pangas, los vehículos del Ministerio de Salud están al servicio de la población, porque nosotros somos una entidad que garantiza y vela por la salud de la población, y para eso están nuestros medios, nuestro equipo y todo nuestro personal preparado, capacitado y sensibilizado para el manejo de cualquier problema de salud. El compromiso del Gobierno Nacional para que cada costeño siga teniendo el beneficio de la salud es palpable, gracias a la voluntad e interés de seguir el modelo de salud que se ejecuta en el país. En Crónica TN8, Antonio Sujo.